agradecemos Padre porque tú eres lluvia fresca Señor en la tierra árida, tú eres aquel que desciende Señor de una manera maravillosa, de una manera única y en esta hora queremos adorarte, en esta hora queremos darte honra y de la misma manera abrimos nuestro corazón Señor para que tú hables a nuestra vida, para que nos ministres con tu palabra y podamos salir edificados, Señor, con ella, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Tome su lugar en esta hora y le damos una calurosa bienvenida y vamos a estar entrando en este momento al Consejo de la Palabra del Señor. Vamos a estar hablando de un tema interesante, obviamente, y vamos a estar tocando el libro de los principios el libro de Génesis y vamos a, a analizar, a visualizar un poco sobre el tema de la creación. En esta hora vamos a estar hablando de la creación, un tema, dijimos, eh, muy pertinente para cada uno de nosotros, pues que entendemos que vivimos en un mundo donde Dios es el creador, pero vamos a ver que la Biblia nos describa o qué nos dice la Biblia con relación a la creación. Así que vaya conmigo en este momento al Salmo 33 en su versículo 6 y vamos a ver qué nos dice aquí la palabra. Dice el Salmo 33, 6 y pongámosle mucha atención, dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. ¿Qué nos dice la Biblia con relación a la creación? Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, dice, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces, la palabra de Dios tiene poder para crear. Ahora, nos damos cuenta que la Biblia eh, tiene un primer libro y tiene un último libro. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? ¿Cuál es el último? Apocalipsis, definitivamente, ahora... ¿Se ha, ¿Se ha preguntado usted por qué el primer libro de la Biblia se llama Génesis? ¿Por qué? Porque nos habla de principios, de un eh, inicio. Eh, la palabra Génesis significa sencillamente eso: principio. Amén. ¿Qué significa Génesis? Y cuando vamos a, a este libro de Génesis, Ahí podemos encontrar la historia de los principios. Nos cuenta el libro de Génesis muchas cosas, más sin embargo, nos cu eh, cuenta el principio del universo, el principio de la tierra y el principio de la raza humana. Sin embargo, el libro de Génesis, escúcheme bien, no nos dice nada acerca del principio de Dios. ¿Estamos aquí? Nos habla del principio de la tierra, del principio eh, de, de la raza humana, pero no nos dice nada con relación al principio de Dios. Ahora, la razón de esto, ¿cuál será la razón por qué la Biblia no nos habla del principio de Dios? ¿Por qué? Porque Dios no tuvo principio. Amén. Dios, escúcheme bien, bien siempre ha existido. ¿Qué dije, hermanos? Dios que... Siempre ha existido. Ahora, eh, Dios ya existía. Escúcheme bien, con todo su poder, con toda su gloria. Aún antes de que una sola cosa del universo fuese creada, Dios ya existía. Estamos aquí. Sencillamente, eh, Génesis 1:1. 1, ¿Qué nos dice? Es, es una la primera porción que encontramos en la escritura donde se abre la Biblia, amén. ¿Qué nos dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Entonces, en el principio dice creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Entonces, Dios existió en el principio de la creación de la Tierra, ahí nació Dios? No, Dios ya existía cuando el principio del universo fue establecido. Amén. Él ya existía y Él siempre existirá. Ahora, ¿por cuánto tiempo Dios continuará existiendo? ¿Qué cree usted? ¿Tendrá el Señor un término de días, unos años, en los cuales Él estará y de ahí dejará de ser? No, Él existirá por siempre. ¿Qué tanto durará Dios? ¿Qué tanto existirá Dios? Por siempre. Mire lo que dice el Salmo 90 en su versículo 2. Salmo 90, versículo 2. Mire lo que dice la palabra: que hay una, una porción muy interesante. Dice: Antes que naciesen en los montes, o sea, antes de la creación, obviamente, y formases, formaste, uh, perdón, formases la tierra y el mundo. O sea, antes de todo ello, que nos dice la palabra: Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Cuando dice desde el siglo hasta el siglo, está hablando desde la eternidad, en su eterno pasado, hasta el eterno futuro, el Señor, tú dice la palabra, eres Dios. No eras Dios, no serás Dios, ya eres Dios. Amén. Ahora, vamos a ver, dijimos, Génesis nos habla del origen de la tierra, de la raza humana, pero no nos habla del origen de Dios. Vamos a ver, dijimos, ¿por qué no nos habla del origen de Dios? Porque Dios no fue creado, Dios es eterno. Ahora, vamos a entrar ahora en la creación del universo. En primer lugar, vamos a ver la creación del universo. Ahora, desde el principio del tiempo, desde que existe esto que llamamos tierra, universo o universo, eh, el hombre ha estado interesado en saber cómo, cómo comenzó el universo. Ha, ha habido diferentes ideas, las ciencias, las teorías, tratan de dar una descripción o, o, o decir cómo se originó todo esto. Pero déjeme decirlo, Dios, escúcheme bien, no le ha permitido al ser humano que sepa, que deduzca de alguna otra forma. ¿Cómo fue creado el universo definitivamente? Nadie en verdadera, en, verdaderamente lo sabe el ser humano, solamente Dios. Amén. Solamente Dios. Él es el único, porque Él lo creó, Él es el único que nos puede decir acerca de esto. Dijimos, hay un sinfín de teorías, hay un sinfín de ideas, hay un sinfín de conceptos, pero solamente Dios sabe cómo hizo el universo. Ahora, veamos algunas preguntas por responder. Yo creo que hay cuestionamientos continuamente del hombre hacia Dios. En primer lugar, una pregunta sumamente importante, y esto es interesante que usted lo sepa para que pueda dar también una respuesta con una base bíblica. La pregunta, ¿cómo se formó el universo? Una pregunta sumamente interesante. Amén. No dudemos que en cualquier ocasión alguien se va a acercar a usted y le va a decir, bueno, bueno, oye, ¿cómo se formó el universo? Bueno, la respuesta, ¿cómo? ¿De dónde viene esto y lo otro? La respuesta más clara que nos da la Biblia es sencillamente, Dios lo creó. está escuchando? La respuesta más clara no fue la casualidad, no fue el bing bang, no fue la, la teoría de esto y lo otro, no fue Dios. La primera verdad que la Biblia, eh, perdón, la primera verdad que la Biblia anuncia, eh, la podemos ver ahí en Génesis, una vez más, capítulo 1, versículo 1, que ya lo leímos. Como nos dice una vez más Génesis 1:1 1? en el principio creó quién? Dios los cielos y la tierra. Y fíjese cómo empieza la narración bíblica. ¿Sí? Nos llama la atención. Nos llama la atención que cuando usted abre el primer libro de la Biblia, en el primer capítulo, en el primer versículo, no nos habla de la tierra, no nos habla, eh, perdón, de, de, de cómo es esto y lo otro, sino lo primero que aborda Dios inmediatamente para que no quede ninguna duda con relación al universo, la creación de la raza humana. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿cómo creó Dios los cielos y la tierra? Una segunda pregunta. Amén. Muy interesante. ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra? Los creó con su palabra. ¿Cómo creó Dios los cielos y la tierra? Con su palabra. Dijimos: Su palabra tiene un poder creativo. Su palabra eh, simplemente es expresada y las cosas suceden. ¿No es Dios maravilloso? ¿No es Dios lindo? Sí. Nos dice el Salmo 33, versículo 6, fíjese lo que nos dice, y vaya, si usted puede apuntar estas notas son sumamente importantes. Es una serie que vamos a, a estar compartiendo con ustedes, la creación, la creación del, del ser humano, la caída del, del ser humano, eh, sucesivamente, para que usted tenga una comprensión más clara, lo que nos habla Dios desde la antigüedad. Amén. Así que si usted puede apuntar esas notas, son sumamente interesantes. Es sencillo, práctico, pero sumamente interesante. El Salmo 33.6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Amén. ¿Cómo creó Dios los cielos? Por la palabra. Él habló y fueron creados. Dios no necesita agarrar una pala, Dios no necesita agarrar un, eh, eh, un, esto y lo otro, un metal o esto y lo otro para hacer alguna cosa. Como nosotros que necesitamos herramientas para cualquier oficio, Dios simplemente habló la palabra y todo esto vino a surgir. Entonces, la palabra de Dios es poderosa. ¿Cómo es la palabra de Dios, mis hermanos? Es poderosa. Créale usted a Dios. Y la palabra de Dios también es creadora, no solamente es poderosa, sino es creadora, es decir, que trae a la existencia lo que ordena. Lo que Él dice, se hace. Mire el Salmo 33.9, Salmo 33.9, dice la palabra, porque Él dijo, ¿y qué pasa? Fue hecho, Él mandó y existió. Amén. Ahora, Dios no solo creó todas las cosas, no solamente las creó, sino que también las sostiene. Dios no solamente va a crear algo y lo deja a la, a, la, a la y se va No Dios sostiene su creación estamos de acuerdo Hebreos capítulo 1 versículo 3 en su primera parte Dice el cual siendo el resplandor de su gloria Y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta Todas las cosas con la palabra de su poder Cómo sostiene Dios todas las cosas todo el mundo con su palabra de poder. Ahora, ¿cómo sabemos estas cosas? Lo sabemos por fe en la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos estas verdades? Porque creo en la palabra de Dios. Creo que la Biblia es la palabra bendita de Dios que fue inspirada por Él y que es el mayor legado que tenemos el día de hoy de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Hebreos 11.3. Fíjese lo que nos dice con relación a la fe. ¿Cuántos creemos en Dios? Si usted cree en Dios, cree en la palabra. Dice, ¿cómo, ¿cómo sabemos estas cosas? ¿Las sabemos por qué? Por la fe en la palabra de Dios. ¿Cómo las creemos? Por la fe en la palabra de Dios. Amén. Eh, Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe, escúcheme bien, entendemos, y esto es importante, si usted no tiene fe. No va a creer que Dios creó el cielo y la tierra y va a andar buscando un sustituto. Pero la fe puede creerle a Dios. Y ese es un, una, un regalo de Dios. La fe entendemos haber sido, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, por la, la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, o sea, lo que nosotros vemos el día de hoy, fue hecho de qué? De lo que no se veía. Amén. Aunque es breve el relato que encontramos aquí en el libro de Génesis, eh, que nos da la palabra, Dios nos ha dicho que todo lo eh, todo lo necesario, él nos ha dicho todo lo necesario que necesitamos saber acerca del principio del universo. Amén. Dios simplemente dijo así: yo lo lo he creado con mi palabra. Eh, yo ordené, fue hecho, y, y punto. No tratemos, ¿verdad?, de decir sí, Señor, pero cómo, cómo, bueno, él lo hizo de esa manera. Entonces, ahí está la creación del universo. Ahora, cuando vamos a la creación de la tierra, donde nosotros habitamos, esto que se llama tierra, vamos a ver ese segundo, eh, eh, en ese segundo punto, vamos a ver ahora la creación de la tierra. Ahora, alguien sabe cuándo fue creada la tierra. No, nadie lo sabe, amén. Eh, Dios no nos ha revelado esto. Si usted le dice, Señor, revélame cómo creaste la tierra, Dios no lo va a hacer, amén. Así que no, no, no trate de consultarle a Dios cómo lo hizo, el caso es que lo hizo, amén. Y una vez más decíamos Génesis 1:1, ya lo, lo, lo mencionamos, nos dice sencillamente que Él en el principio creó los cielos, que es el universo, y en segundo lugar, ¿qué más creó? la tierra que es donde nosotros habitamos. Entonces, uh, no sabemos cómo era la tierra en ese tiempo, cuando Él la crea, pero estos versículos nos señalan el poder de Dios, su sabiduría, su perfección, su inteligencia en hacerlo. Entonces, cuando Dios creó la tierra, algo interesante podemos ver en la Biblia, cuando Él estaba creando eh, la tierra, esto que vemos nosotros, Hubo una gran fiesta, los ángeles del cielo se alegraron cuando eh, esto estaba sucediendo y las estrellas que ya estaban en el, eh, en el universo de la misma manera se alegraron cuando Dios creó lo que es la tierra, aquí donde nosotros habitamos. ¿Cómo lo podemos ver? Vaya conmigo a Job, capítulo 38, versículos 4 al 7. Job 38 versículos del 4 al 7. Dice, "¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?" Dios está cuestionando a Job con relación a la sabiduría y le dice, "¿Dónde dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?", o sea, cuando dice la la fundaba, obviamente es cuando la estaba creando. "Hazmelo saber si tienes inteligencia." Dice, "¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellos cordel?" sobre qué están fundadas sus bases, o sea, ¿qué es lo que las sostiene o quién puso su piedra angular, la piedra de inicio? Dice, mire el 7, dice, cuando alababan todas las estrellas del alba, o sea, eh, eh, en continuación del versículo 6, dice, ¿sobre qué están fundadas sus bases o quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas al mar donde se derramaban saliéndose de su seno? Entonces, el versículo 7 nos dice que las estrellas que hacían cuando estaba siendo creado la tierra alababan, amén, glorificaban a Dios. ¿Y qué hacían los hijos de Dios? En este caso, son los ángeles: o sea, se alegraban, había una fiesta tremenda. Oiga, había una gran fiesta allá arriba con estos seres angelicales y las estrellas que vislumbran por el hecho de que Dios estaba creando este planeta Tierra. ¿No es algo lindo esto? Ahora, podemos ver una, una escena eh, algo distinta en Génesis, en el uh, capítulo 1, versículo 1, nos dice que Dios hizo el cielo y la tierra. Pero en el versículo 2, en su primera parte, en su primera parte del versículo 2, nos dice acerca de, de un desorden. Dice: Y la tierra, ¿cómo estaba cuando se hizo? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, por alguna razón, mis hermanos, que no sabemos, de alguna manera y en cierto tiempo, la tierra se hizo caótica, se hizo vacía. Cuando Dios la creó no era una tierra, eh, por así decirlo, tan perfecta, no en el sentido de que le faltaba o, o Dios le falló, no, sino que nos dice que la tierra estaba desordenada y luego él la ordenó. Cuánto sabemos que Dios tiene el poder de ordenar, de transformar, de hacer, de reparar las cosas. Eh, ahora no sabemos por cuánto tiempo la tierra permaneció. Desordenada y vacía. Pudieron haber sido cien años, pudieron ser mil años, una generación, no sé, no sabemos, nadie lo sabe. Pero llegó el momento en que Dios determinó simplemente prepararla. ¿Estamos aquí? Cuando Él la hizo, dijimos, la creó así, desfigurada. Ahí lo dice, desordenada y vacía. Pero en un tiempo. Él decidió crear lo más lindo que decidió crear Dios. ¿Sabe usted qué era? Los pajaritos. No, al ser humano. Y para allá vamos. Pero en primer lugar dijimos llegó el momento en que Él se decidió prepararla. ¿Qué, qué decidió hacer Dios? Prepararla. Entonces cuando viene ahora la vegetación. Cuando vienen los animales. La creación de los animales. Y cuando viene obviamente la creación del hombre. El lugar estaba hecho un paraíso. No es Dios lindo. Amén. Dios no, no te pone en un lugar de espinos. No. Para, para crear al hombre. Oiga lo, le creó un jardín. Qué lindo es Dios. Así que vamos a estar viendo rápidamente. Los eh, días que Dios se llevó. Para crear las cosas y qué fue lo que fue creando del primer día en adelante. Así que ponga mucha atención. Dijimos, este tema, este estudio es interesante, hermanos, con relación a la creación. Debe usted conocerlo, debe usted analizarlo y debe también compartirlo con alguien más. Amén. Entonces, vamos a, a los días de la creación, cuando Dios decide: bueno, voy a crear vida en el planeta, vegetación, al, al ser humano. Y empezó, obviamente, en el primer día a crear. ¿Qué creó en el primer día? Vamos a que la Biblia nos lo enseñe. Entonces, podemos ver en el primer día el planeta Tierra como se encontraba. Desordenado. ¿Amén? Estaba inundado, no estaba repartido, no tenía forma, eh, suspendido en una total oscuridad. La Tierra no tenía noche y día como lo tenemos el día de hoy. Imagínate el caos que existía en la Tierra. Una Tierra oscura, una Tierra de tinieblas, un caos total, total. ¿A quién le gustaría haber vivido en esa Tierra? A nadie. Amén. Muy bien, no había estrellas, no había sol, obviamente, no había luz, eh, solamente uh, la Tierra existiendo. Ahora, en el primer día, ¿qué es lo que se necesita cuando todo es tinieblas? ¿Qué cree usted que es lo más vial, lo más correcto por crear? La luz, definitivamente. Así que, en el primer día, ¿qué es lo que hace el Señor? Él crea la luz. En Génesis capítulo 1, versículo 3, dice la palabra: Y dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Sea la luz. ¿Y qué sucedió? Fue la luz. Una vez más, ¿qué es lo que creó la luz? la palabra de Dios. Amén. Entonces aquí surge esta luz, surge de la separación, amén, de la luz y las tinieblas. La separación, las tinieblas se van y da lugar a la luz. Amén. Gloria a Dios. Ahora, podemos ver, eh, fue el primer indicio, el primer indicio que se sabe, cuando hay esa separación de las tinieblas y la luz, el primer indicio de que la tierra tenía esa condición que dios la puso de girar. la tierra gira. sabe usted que la tierra gira? amén. amén. entonces, cuando la tierra gira, es que podemos ver el proceso del cambio del día y de la noche. estamos entendiendo. Ahorita nos damos cuenta que, aunque ahorita estamos en este horario, si usted va al otro lado del planeta, ¿qué estará haciendo la gente del otro lado? ¿Están durmiendo o ya se están preparando para levantarse tempranito? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Tierra está girando y el sol, a donde le pega el sol, está alumbrando el día. Pero cuando la Tierra da su vuelta, entonces viene la noche. Entonces, aquí podemos ver el primer inicio. Indicio, perdón, de que el planeta gira. Versículo 5 dice la palabra, y llamó Dios a la luz, ¿cómo le llamó cuando fue hecha la luz? Día, y a las tinieblas, ¿cómo llamó? Noche, y fue la tarde, y la mañana, un día. Amén, fue la tarde, y la mañana, un día, ahí en el versículo 5. Entonces, ¿qué es lo primero que se creó en el primer día? la luz. Ahora, vayamos al segundo día rápidamente. En el segundo día, Dios formó el cielo y las nubes. ¿Qué hizo Dios en el segundo día? El cielo y las nubes, los cuales la Biblia llama le da un nombre de la expansión. Amén. ¿Cómo lo llama la Biblia a este cielo y a las nubes? la expansión cuando usted escucha esa palabra nos está hablando del cielo este que vemos sí el que nosotros podemos visualizar el firmamento también se le llama la expansión el firmamento o sea el cielo y las nubes entonces uh, hubo la, la formación en el segundo día de la atmósfera de la tierra sabemos que la tierra está eh, por así decirlo limitada por una atmósfera, cuando van, eh, por ejemplo, las expediciones ah, fuera del planeta y entran al espacio eh, eh, en algún viaje de estudio, de análisis, de lo que sea, de investigación, nos damos cuenta que los cohetes salen de la Tierra y cruzan la atmósfera, salen de ese círculo que cubre la Tierra. Bueno, la formación de la atmósfera se hizo en el segundo día. Amén. Y también fue la separación del agua en dos partes. El agua fue separada. Dijimos, la tierra no tenía forma. ¿Estamos? No tenía forma la tierra. Así que, ¿qué es lo que hace? Dios la separa. Hace una separación en dos partes. En primer lugar, separa el agua oceánica y subterránea. El agua de los océanos. El agua que corre por abajo de la tierra. Y en segundo lugar, el agua atmosférica. O sea, el agua que las nubes mueven. Amén. En el segundo día se hizo. Entonces, las aguas en las nubes fueron separadas de las aguas de la tierra. ¿Estamos? ¿Y cómo nos damos cuenta? En el versículo 8 de primera de Génesis. El primer capítulo, perdón, de Génesis. Dice la palabra: Y llamó Dios a la expansión ahí está la expansión qué significa la expansión el cielo cómo lo llamó así cielos y fue la tarde y la mañana el día segundo este fue el segundo día ahí lo dice la biblia fue eh, la tarde y la mañana el segundo el día segundo tercer día ya vamos viendo cómo la tierra va agarrando forma cómo estaba en primer lugar desordenada y vacía pero ahora dios ya empieza a que a ordenarla. Muy bien, en el tercer día, ¿qué es lo que hace Dios? Dios separó las aguas de la tierra. En el segundo día separa las aguas de arriba y las aguas de abajo. Pero ahora, en el tercer día, el Señor separa las aguas que están en la tierra. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra, y llamó Dios a lo seco, ¿cómo lo llamó? Tierra. Imagínate cómo estaría la tierra, hermano. No había margen. Había mar, había tierra, había un desorden, no había un, un, un margen, ¿no? Entonces Dios dijo, bueno, vamos a retirar que haya tierra seca, pero que también haya mares, que se distinga lo que es tierra seca a lo que es los mares. Amén, sucesivamente. Entonces llamó Dios al, al, a lo seco tierra y a la reunión de las aguas, como llamó? Mares. ¿Por qué se llaman los mares? Porque así lo llamó Dios. Y cuando Dios vio esto, que vio la tierra en un lugar y el mar en otro, ¿qué dijo Dios cuando lo vio? Que dijo, wow, esto está bueno. Amén. Ahora, Dios hizo que la tierra en ese tiempo, dijimos cuando Dios separa el agua y deja la tierra, Dios ahora hizo que esa tierra, esa tierra vacía, que no tenía vegetación, empezara a germinar, empezara a dar vida a producir hierba verde y árboles frutales. Y esto lo vemos en el versículo 13, Génesis 1. Dice, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ahí podemos ver tierra seca y océanos. Ahí los podemos ver. Sistema para regar toda la superficie, pues, uh, superficie terrestre a partir de aguas subterráneas. Los veneros que cruzan, los ojos de agua al fluir subterráneo, uh, utilizando obviamente manantiales o vapor de agua o ambos. Y en este día se vio la vegetación, se vieron las plantas que producen semillas y árboles que producen fruto. ¿Esto fue qué día dijimos? El tercer día. Y esto nos lleva al cuarto día. Vamos a ver qué hizo Dios el cuarto día. Dios hizo el sol y la luna para alumbrar a la tierra de día y de noche para servir de señales para esas estaciones. Y esto lo vemos una vez más, las estaciones, cómo gira eh, y las eh, temporadas que vemos eh, sucesivamente. Ahora, Génesis 1, 19 dice, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. En este día, hermanos, fue creado, dijimos, el Sol, fue creado la Luna, junto con su órbita ya establecida para que marque el paso del tiempo. Y ahora nos eh, entendemos, ¿verdad? Que hay un calendario, entendemos que hay uh, meses, hay años, hay estaciones, hay días sucesivamente. Vemos las cuatro estaciones del año y vemos los doce meses del año, todo girando alrededor del sol y de la luna. Amén. El día y la noche. Amén. Y estrellas también fueron creadas ese día. Y también en ese mismo día fueron creados otros planetas del universo, de, de, de toda esta eh, eh, obra extensa de Dios. ¿Eso fue qué día? Cuarto. ¿Y esto nos lleva a qué día? Al quinto. El día quinto, ¿qué es lo que va a crear Dios? Dios creó los peces y las aves. ¿Qué es lo que crea el Señor en el día quinto? Los peces y las aves. El versículo 20 dice, y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. ¿Qué dijo Dios? Produzcan las aguas qué? Seres vivientes. Y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y si vamos al versículo 23, dice, y fue la tarde y la mañana. El día quinto, ese es el quinto día. En este día fueron creadas las cri criaturas acuáticas, sobre, obviamente de toda especie, todo lo que tenía aliento de vida en ese tiempo era vegetariano en su totalidad. Amén. Los animales, todo lo que había en ese tiempo eran eh, acuáticos, eh, perdón, vegetarianos. Las aves Todas ellas vegetarianas. Esto fue el quinto día. Ahora, ¿podemos ver ya la creación del hombre a través de estos cinco días? ¿Ya lo vimos? ¿Ya apareció por ahí que Dios creó al hombre en esos días? No. Dios esperó el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto día y hasta el sexto día, entonces Dios crea al hombre y a la mujer. Ahora, ¿no le llama la atención algo con relación a esto? ¿Por qué Dios creó al hombre hasta el último? ¿Por qué no lo creó primero Él? Exactamente porque Dios, hermanos, es un Dios que sabe cómo nos ha creado y que obviamente va a preparar el lugar específico para que el hombre pueda vivir y subsistir. Dios le puso todas las comodidades después de haber diseñado de haber formado de haber creado todo todo al último cuando ya tenía todo preparado qué es lo que hace pues simplemente crea al hombre para cuando el hombre es creado ya el huerto había estado preparado amén ya había árboles frutales ya había las plantas ya había los vegetales ya había las frutas que el hombre tomaría para eh, sobrevivir Dios ya lo había puesto. Había todas las frutas que usted conoce. Hay frutas de su país, del lugar de origen, que usted conoce y se dan solamente tal vez en su tierra, que quizás yo no conozco o alguien más no conoce. Hay infinidad de frutas. A veces vemos en una frutería algunas, mucho, muy raras las frutas y decimos, ¿qué es esto? ¿Se come? Y, y, y hay gente que está muy familiarizada. Bueno, en el huerto del Edén, mis hermanos, había todas las frutas, habidas y por haber, disponibles para el hombre. Amén. Ahora vayamos al sexto día. En este día, ¿qué es lo que hace? Dios, ahora sí, creó al hombre. ¿Qué hizo Dios en el sexto día? Creó al hombre. El versículo 31, Génesis 1. Y vio Dios todo lo que había hecho, amén. Empezó a contar lo que hizo el primer día hasta el quinto día, y dijo: Wow, todo está buenísimo. Amén. Dice: vio todo lo que había hecho, y aquí que era bueno. Y fíjese, no era bueno solamente, era bueno en qué? En gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Entonces, en este día, animales, fueron creados los animales terrestres. En, en, en el capítulo anterior o en el día anterior pudimos ver aquellos animales acuáticos y las aves que volaban en los cielos. Pero aquí podemos ver los animales terrestres, los que habitan en la tierra, y todos ellos también vegetarianos. Las criaturas que se mueven a, a, pegados al suelo fueron creados en ese día. Eh, pequeños animales como grandes animales, animales para que sirvieran al hombre como ganado y en ese día fue creado el hombre y la mujer. Amén. Ah, si me permite un segundito, hermanos, eh, vamos a, a ver el punto número tres. Y vamos a ver la creación del hombre. En tercer lugar vamos a ver la creación del hombre. Ya vimos la creación en primer lugar de qué? Del universo. En segundo lugar vimos la creación de la Tierra y en esta hora vamos a ver la creación del hombre. Entonces, decíamos al principio, ¿cuál cree usted que fue la creación más maravillosa de parte de Dios? Lo que lo más extraordinario que hizo y en lo cual podemos decir, como él dijo, ¿verdad? Se aventó. ¿Amén? ¿Amén? Sí, Dios se aventó al haber hecho al hombre y a la mujer. ¿Nos hizo bien, verdad? ¿Nos falta algo? No, ¿nos sobra algo? No, estamos muy bien, gracias a Dios. ¿Amén? Entonces, la creación de Dios fue lo más maravilloso, ¿verdad? Lo más maravilloso, maravilloso, perdón, haber hecho a quién? Al hombre porque Dios lo creó a su propia semejanza. No somos lindos porque tenemos esta fisonomía, somos lindos porque nos hizo, cuando Él nos hizo, dijo, ¿cómo lo haré al hombre? ¿Cómo haré a la mujer? Ah, lo voy a hacer como el mono, así dijo, y luego van a ir evolucionando. No, es una vil mentira que la gente se ha tomado esa eh, teoría diabólica. Para tratar de describir la evolución del hombre, que el hombre viene de un mono y fue, de repente, fue haciéndose hombre. Es una mentira creada por el mismo Satanás. ¿Ok? Dios, hermanos, si preparó todo el escenario, hubiera sido absurdo que después de haber creado todo, hubiera dicho: Voy a crear un mono negro, peludo, feo. Y de ahí con el proceso de los años van a ir evolucionando y todavía van a estar greñudos y van a estar feos. <laughs> no, ni greñudos ni feos. Entonces Dios no hizo un mono para que fuera evolucionando. Imagínense cuando Dios creó a Adán y Eva, ahorita somos nosotros el reflejo de Adán y Eva, pero imagínate ellos eran perfectos. ¿Sí? ¿Qué peso tendría, por ejemplo, Adán? Que era perfecto. ¿Cuántos batallamos con el peso? Amén. ¡Woo! Ahora, ¿cuál sería el peso perfecto que tendría Adán? Si yo le pregunto, póngase de pie el que tiene el peso de Adán. ¿Cuántos se levantarían? Ah, ya van todos para arriba. No, 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 siéntense. <laughs> o Eva, pero imagínense si en el día de hoy creemos, ¿verdad?, que somos personas perfectas, porque dijimos.. No nos sobra nada de lo que nos puso Dios, ni nos falta nada. Imagínate cuando Dios creó a Adán y Eva a la perfección. A la perfección. Wow ¡Qué tremendo! Eh, vaya conmigo al versículo 26 y dijimos, Dios no escatimó nada y no buscó un molde por aquí y decir, lo haré como este, lo haré como este animalito, que tenga dientes así, que tenga ojos acá. No, 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 ¿para qué batallo? Voy a hacerlo a mi imagen y semejanza. Por eso usted, hermanos, es lo más maravilloso que Dios ha creado en la tierra. Decir, ah, Dios ama a los pajaritos, Dios los ama. Dios ama a los animalitos del campo, Dios los ama. Pero por ningún animalito murió Cristo Jesús. Murió por el ser humano. Murió por ti por mí. Amén. En el versículo 26, entonces dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Amago, ah, perdón, hagamos al hombre ahora, ¿a qué manera? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y fíjese lo que pensó Dios cuando creó al hombre. ¿Para qué lo creó? Para señorear. ¿Qué significa señorear? Gobernar, tener control. Amén. Esto es un principio que desde el principio Dios le dio al, al ser humano señorear y señoreo, mande, ¿verdad?, en los peces del mar, en los aves de los, eh, las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, el nombre que Dios le puso al primer hombre, ¿cuál fue? Adán, amén. Y Dios creó una esposa para Adán, ¿cómo se llamó? Eva. Así que Adán y Eva no fueron, como dijimos, descendientes o vinieron evolucionando de una forma animal inferior. Nunca, nunca, eh, por ningún proceso de evolución. Ellos fueron creados por Dios, Él los creó a su imagen. En el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Y debemos de entender que cuando creó Dios lo que hizo desde el primer día hasta el sexto día, todo simplemente le trajo una satisfacción muy grande. Cuando Dios vio todo, dijo, wow, está extraordinario, todo esto está lindo, todo esto lo he creado. Yo se quedó maravillado. Dios se sintió satisfecho simplemente con todo lo que había... Eh, eh, y lo podemos ver en el versículo 31. Ahí nos damos cuenta la satisfacción que Dios tuvo de haber creado esto. ¿Qué dice la palabra? Y vio Dios todo lo que había hecho. Y cuando lo vio, ¿qué dice? Y he aquí que era que bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Amén. El día sexto. Así que, definitivamente, hermanos, somos obra Perfecta de un creador perfecto. Dios nos formó. No crea usted en la mentada evolución. No hemos evolucionado de un mono. Venimos de Dios. Fuimos creados a la imagen de Dios. Vivamos para Dios. Póngase de pie en esta hora. Póngase de pie. Vamos a orar. Y en esta hora, si hay alguien que necesita a Jesucristo como su Salvador, es el momento de abrirle la puerta e invitarle a su vida. Así que en este momento yo invito, si hay alguien que todavía no ha aceptado a Jesucristo, a que en esta hora lo haga, usted que está aquí, o si nos ve a través del Internet, por algún programa pregrabado, en esta hora yo le digo acepte a Jesucristo, cierre sus ojos. Si usted no le ha aceptado, en esta hora yo le invito a que le diga, Padre Celestial, en esta hora yo reconozco que tú eres mi creador, que tú pensaste en mí cuando me creaste. Y en esta hora... Yo vengo a ti pidiéndote perdón y misericordia. Sé que eres el salvador del mundo y en esta hora yo me rindo a ti, te doy mi corazón. Perdona mis pecados y ayúdame a vivir solamente para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria. A Dios.